Hay muchos tipos de supercomputadores que se diferencian en cuán especializados están para ejecutar algunas aplicaciones u otras. Nosotros desde siempre nuestra opción ha sido adquirir un supercomputador que sea la mejor opción para nuestros usuarios. MareNostrum es la tercera versión de ordenador que tenemos en Barcelona. Siempre hemos seguido la misma arquitectura, ordenadores en tipo clúster, unión de muchos procesadores con redes de gran velocidad. Esta nueva versión incorpora un nuevo procesador del fabricante Intel, una nueva red de interconexión de InfiniBand, que es la tecnología actual en las mejores máquinas del mundo. Con esta nueva tecnología hemos multiplicado por 10 la capacidad de cálculo, hemos pasado a tener un petaflop de capacidad. Con la nueva red hemos multiplicado por 40 la velocidad de comunicación. Hemos aumentado también la capacidad de disco disponible. En la fase de desinstalación se preparó todo de forma de que los usuarios hasta el último momento no se vieran afectados. Se trasladaron sus datos a nueva infraestructura para que pudieran acceder siempre a sus datos. Inicialmente se procedió a lo que es la parada de producción de MareNostrum 2, en lo que se dejaron de entrar procesos científicos a lo que es la máquina. El siguiente paso fue coger todos los datos que teníamos en MareNostrum 2, el almacenamiento, unos 300 terabytes, y se copiaron a lo que era el futuro almacenamiento de MareNostrum 3, que ya estaba disponible. Y a partir de ese momento empezamos lo que era el desmantelaje de lo que son las piezas de MareNostrum 2. La gestión del traspase de datos del antiguo MareNostrum al nuevo MareNostrum fue uno de los retos más importantes que tuvimos que asumir cuando preparamos el cambio. Pensad que los datos para los usuarios es lo más importante que tienen. Ellos calculan, sacan un resultado y sin esos resultados no tienen nada. Por eso tuvimos que buscar la manera de minimizar el tiempo en que los usuarios perdían ese acceso a los datos. En el antiguo MareNostrum, MareNostrum 2, teníamos del orden de unos 300 terabytes más o menos, con lo cual copias directas pueden significar prácticamente meses, eso era inviable. Para evitarlo, lo que hicimos fue crear todo un proceso de copias intermedias, aprovechando el hecho de que muchos de los datos no se modifican diariamente, ni mucho menos semanalmente, sino que muchas veces los guardan y los tienen para futuras consultas, pero no son modificados. Ahora mismo tenemos 30 servers con aproximadamente 2 petabytes de disco. Todo gestionado por un software de IBM que se llama GPFS, General Parallel File System, que permite que cualquier usuario desde cualquiera de los nodos tenga acceso a los datos, pueda modificarlos y esto no cree conflictos con otros usuarios que estén accediendo a esos mismos datos. Todo el proceso de logística y de cambio del ordenador ha sido un proceso bastante complejo. Empezó inicialmente con una catalogación de unas aproximadamente 3.000 piezas que forman el MareNostrum. A partir de aquí lo que hicimos fue descomponer el MareNostrum en un conjunto de clústeres más pequeños. Pues bueno, lo primero que hicimos fue crear un pequeño clúster de unos 256 nodos que se instaló en un CPD diferente fuera de la capilla y que se utilizó para dar servicio de supercomputación a los usuarios del BSC y a los diferentes investigadores mientras se hacía todo el proceso de actualización de la máquina. Entonces, a partir de aquí, bueno, montamos diferentes clústeres. Uno de ellos fue un conjunto de 256 nodos que se envió al Instituto Astrofísico de Canarias. Otra parte que se montó fue un clúster de 512 nodos que se envió a la Universidad de Valencia. Un tercer bloque fue el que se envió al Instituto Tecnológico de Canarias. En este caso se les enviaron 80 terabytes de almacenamiento y un rack de Blades JS21 para que pudieran ampliar también su parte de almacenamiento. Y finalmente, pues lo que es la parte de piezas que estaban maltrechas, que no funcionaban, etcétera, fuera de garantía, pues esto es lo que fue, se llevaron a una planta de reciclaje. En el cambio de este ordenador se ha realizado por primera vez una upgrade importante de toda la infraestructura. En la primera instalación se construyó la capilla, se diseñó con unas especificaciones de refrigeración por aire. En el primer cambio de la máquina en 2006 se cambiaron principalmente las placas de los procesadores, no hubo que hacer grandes instalaciones en la infraestructura, pero esta vez queríamos incluir más racks en la capilla, en lugar de 48 tener 56. Cada uno de estos racks tiene una capacidad máxima de consumo de 28 kilovatios. En la máquina anterior era de 23 kilovatios. Ha sido necesario poner nuevos tendidos eléctricos, cambiar la infraestructura de transformación eléctrica, pasando de una capacidad máxima de 3 megavatios a una capacidad máxima de 5 megavatios.
hacemos una refrigeración por puertas traseras, de forma que cada uno de estos racks es pasivo térmicamente. La temperatura de entrada en el rack es la misma que en la salida del rack. Para esto ha sido necesario instalar diferentes tuberías de agua, diferentes sistemas de refrigeración e infinidad de componentes eléctricos nuevos que antes no teníamos. Pero mientras que hemos multiplicado por 10 la capacidad de cálculo de la máquina, hemos multiplicado solo por 1,2 el consumo eléctrico, pasando de un consumo de 700 kilovatios a un consumo de 1 megavatio. Después de esa instalación, se procedió a traer tanto el almacenamiento como la parte de management, que se dice, del MareNostrum 3 hacia esta sala una vez acabaron las obras, y se entraron todos los armarios de cómputo y todo lo que es la máquina y los switches de InfiniBand, y se procedió a la instalación y configuración de la máquina en sí y su entrada en producción. Empezó con un trabajo físico, básicamente de cableado de fibras y de cobre y configuración de todos los componentes de la máquina a nivel de IPs y de conexionado para que pudieran estar todos en la misma red, y a partir de ahí se instala lo que es, o se configura lo que es el sistema operativo de la máquina en sí. Se empiezan a hacer las primeras pruebas de rendimiento, instalación de sistemas de monitorización y de sistema de colas para el uso de usuarios. Mi principal función es que toda la red del MareNostrum funcione correctamente. Eso implica tanto las redes internas como las redes externas, debido a que la máquina debe estar accesible desde Internet. Cada nodo está conectado a 4 redes diferentes. Hay 2 redes de gestión y 2 redes de datos. De las 2 redes de datos, hay una red de alta velocidad, es una red InfiniBand, es una red que trabaja a 40 gigabits por segundo, es una red no bloqueante con una latencia muy baja. Esto nos permite conectar todos los nodos a una alta velocidad. Y otra red, que es por donde corre el GPFS, que esta red es la que nos permite mover datos hacia el sistema de almacenamiento. De las 2 redes de gestión, hay una red para conectar todas las consolas, que es por donde se encienden y se apagan todos los nodos, y otra red de gestión por donde botan y cogen la imagen del sistema operativo. El principal problema que nos encontramos es, primero tenemos que testear todas las conexiones físicas funcionen correctamente. Y luego, teniendo los switches bien configurados, la red ya puede pasar a estar en producción. Porque estamos en lo que se llama high performance, necesitamos que sacar el máximo rendimiento a la máquina. En este caso, en este tipo de máquinas, de arquitecturas que hay un montón de nodos en funcionamiento, necesitamos que todos los nodos de un job funcionen de la forma eficiente. Porque con solo que haya un nodo que por cualquier motivo no funcione bien, puede afectar al resto. Está basado en un software open source en Ganglia, en el que se ejecuta en cada nodo de la máquina y se va reportando hacia arriba de forma jerárquica para evitar un colapso, sí, para que no todos los nodos reporten lo mismo, y al final le llega a un nodo central, que es el que muestra unas estadísticas en forma de gráficas para poder ver cuál es el rendimiento del sistema. Para monitorizar, nosotros tenemos en cuenta parámetros de uso de CPU y uso de la memoria, principalmente. Tenemos una televisión donde podemos ver en tiempo real cuál es el estado de la máquina. Y luego también tenemos otras métricas, como es el uso de la red y uso de entrada-salida, principalmente. Entonces, esto nos permite, tanto en tiempo real, solventar problemas, y también, a posteriori, nos permite estudiar cuál es el rendimiento del sistema y ver dónde están los posibles cuellos de botella. Mi equipo lo que ha hecho es, cuando la máquina ha estado operativa, que no en producción, es probar que cada una de las partes de la máquina funcionan como un todo, de forma eficiente. Pues que la red para las aplicaciones funciona de forma correcta, adaptar las aplicaciones que teníamos en el MareNostrum 2 a esta nueva arquitectura del MareNostrum 3. Hay que tener en cuenta que tanto el procesador, como la red de interconexión, como las versiones de MPI, que es la librería de paso de mensajes que se utiliza para las aplicaciones en paralelo, que corran de forma coordinada. Todo esto ha sido diferente, se han tenido que volver a compilar con unos compiladores diferentes, ya que hemos pasado de una arquitectura PowerPC de IBM a una arquitectura Intel Sandy Bridge. Todo esto se ha tenido que adaptar, y mi equipo se ha encargado de portar estas aplicaciones, de adaptarlas a la nueva arquitectura de MareNostrum y de comprobar que funcionan de forma eficiente. También ayudar a los usuarios, pues el que tiene su propio código, a compilarlo, ayudarle a que funcione de forma eficiente, adaptar los scripts que tenían para lanzar los jobs al antiguo MareNostrum, al nuevo MareNostrum, porque el sistema de colas también es distinto.
Hemos instalado MareNostrum 3, una máquina 10 veces más potente con un mayor consumo eléctrico. Hemos tenido que cambiar la infraestructura eléctrica, hemos tenido que cambiar la infraestructura de refrigeración y esto lo hemos realizado minimizando el tiempo que afectaba a los usuarios.